もう仲間からその大陸にふさわしい水として選ばれた方々ミスペルー、ペルー代表Venezuela. Miss Venezuela. Miss Philippines. Miss Mexico! Holland. Pregunta, te la formula. Viviana Rivas Plata. A ver, siguiendo por allá. Ok. Hola, Dania, ¿cómo estás? Hola, gracias, muy bien. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu fuente de fortaleza y por qué? Mi fuente de fortaleza es mi pequeño hermano Matías, el cual es un sobreviviente del cáncer, él es sobreviviente de la leucemia, y él me ha ayudado a ver que la vida es hermosa cuando tú realmente luchas día a día por disfrutar cada día de tu vida. Entonces, yo le dedico toda mi presentación a él, que me está viendo. Te amo. Un beso para muchas mi compañero. Gracias. El número 10. Nos ponemos un poquito hacia adelante. A ver. Gracias. Estos bailarines fabulosos que me han ayudado mucho. Ever, un millón de gracias. A ver, Trujillo, ¿cuáles son los principales retos de una mujer de hoy en la sociedad? Bueno, independientemente de que sea mujer o no, los retos nos los planteamos todos. Yo pienso que las personas, su mayor reto es ser feliz. Porque al ser feliz pueden lograr todas las cosas que se proponen. Gracias, Trujillo. Tu pregunta.
answer to you because it was a similar question to the final at Miss Universe. Why do you deserve to win a Beanie Beanie Filipinas crown tonight? The person who deserves to win a Beanie Beanie Filipinas crown tonight is the person who has worked hard for it and is willing to do everything to continue the legacy of the Philippines. She is confident with an attitude and personality, and has a personality, and I believe I am her. Thank you. ¿Tu nombre es? Geraldine Ponce. Geraldine, quien te hará la pregunta, ya tenemos la última tarjeta, es Diego Di Marco. Buenas noches. Esta pregunta la envió Luis Alberto Mendoza de Oaxaca, una gran pregunta. Dice así, ¿qué cualidades debe tener una mujer que quiera gobernar un país como México? Muy buenas noches. Considero que la cualidad más importante que debe tener esa mujer es amor. Amor por México para no permitir que ninguna persona, ni propios ni ajenos, le hagan daño. Así como la honestidad y la entrega para hacer que México tenga su lugar que nos merecemos en el mundo. Muchas gracias. Przede wszystkim gratulacje. Jak się czujesz jako nowa Miss Polski? Jestem bardzo szczęśliwa, jednocześnie podekscytowana. Emocje chyba jeszcze nie opadły. Musi chyba minąć jakiś czas, kiedy ta informacja do mnie dotrze. A spodziewałaś się? Nie, tak samo było na wyborach regionalnych. Do końca stojąc na tej scenie, nawet jak już ten pierwszy wicemistrz został powołany, ja stałam i nie wyszłam do końca. Jak się czujesz jako nowa Miss Polski? Jestem bardzo
dwa minuty jakiś czas, kiedy ta informacja do mnie dotrze. A spodziewałaś się? Nie, tak samo było na wyborach regionalnych. Do końca stojąc na tej scenie, nawet jak już tylko pierwszej wicemis został powołany, ja stałam i nie wyszłam do końca. Porque al ser feliz pueden lograr todas las cosas que se proponen. Gracias, Trujillo. Tu pregunta. Hi, Kylie. This question may sound familiar to you because it was a similar question to the final at Miss Universe. Why do you deserve to win a Beanie Beanie Filipinas crown? The person who deserves to win a Beanie Beanie Filipinas crown tonight is the person who has worked hard for it and is willing to do everything to continue the legacy of the Philippines. She is confident with an attitude and personality and has a personality, and I believe I am her. Thank you. ¿Nombre es? Geraldine Ponce. Geraldine, ¿quién te hará la pregunta? Ya tenemos la última tarjeta. Es Diego Di Marco. Buenas noches. Esta pregunta la envió Luis Alberto Mendoza de Oaxaca. Una gran pregunta. Dice así, ¿qué cualidades debe tener una mujer que quiera gobernar un país como México? Muy buenas noches. Considero que la cualidad más importante que debe tener esa mujer es amor. Amor por México para no permitir que ninguna persona, ni propios ni ajenos, le hagan daño. Así como la honestidad y la entrega para hacer que México tenga su lugar que nos merecemos en el mundo. Muchas gracias. Miss Peru, Peru Daijo. Venezuela. Miss Venezuela. Miss Philippines. Miss Philippines.
Miss Mexico. ¿Cómo estás? Hola, gracias, muy bien. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu fuente de fortaleza y por qué? Mi fuente de fortaleza es mi pequeño hermano Matías, el cual es un sobreviviente del cáncer, él es sobreviviente de la leucemia, y él me ha ayudado a ver que la vida es hermosa cuando tú realmente luchas día a día por disfrutar cada día de tu vida. Entonces, yo le dedico toda mi presentación a él, que me está viendo. Te amo. Solo un beso para mi tocayo. Gracias. ¿Cómo estás? El número 10. Nos ponemos un poquito hacia adelante. A ver. Gracias. Estos bailarines fabulosos que me han ayudado mucho. Ever, un millón de gracias. A ver, Trujillo, ¿cuáles son los principales retos de una mujer de hoy en la sociedad? Bueno, independientemente de que sea mujer o no, los retos nos los planteamos todos. Yo pienso que las personas, su mayor reto es ser feliz.